ما مشى عنا 2004 عدنا يعني من 2004 الحمد لله ذاك 2010 ما فات اللي عدنا بهم النهار اللي مشاو لين تخرجوا فيهم اللي فوت 17 سنة و18 و14 و15 de la República Árabe Saharaui. Ay, nunca había oído hablar de eso, qué bonita eres. ¿Dónde es eso? El norte de África. Ay, qué lejos. La historia del maestro saharaui se trata sobre la vida, en primer lugar, del pueblo saharaui, de la situación política, social, a la que está sometido a vivir el pueblo saharaui en los campamentos de refugiados. Y sobre el documental se trata sobre los jóvenes saharauis que han nacido en los campamentos de refugiados y han tenido que trasladarse a estudiar en Cuba. La mayoría de estos jóvenes han nacido bajo el humo de los combates en los años finales de los años 70, cuando empezó la marcha verde al Sahara Occidental y cuando España abandonó el pueblo saharaui. ¿Por qué han viajado a Cuba? Porque el pueblo saharaui tiene esta identidad cultural que es el español, segundo idioma. Somos el segundo país del mundo musulmán árabe, digo, el único país del mundo musulmán árabe que hablamos el español y el segundo de África. Y por esta razón el pueblo saharaui y la dirección del Frente Polisario en su día ha decidido tomar la decisión de dar esta oportunidad a los jóvenes saharauis a estudiar en Cuba. Además, Cuba ha sido el primer país en abrir sus escuelas, sus universidades a los jóvenes saharauis a estudiar. Estos jóvenes viajan desde una edad temprana, de los 11 años, y se trasladan a Cuba a estudiar y pasan ahí todos los años hasta que terminan sus estudios universitarios o secundarios. ¿Y es la contribución que Cuba hace? Fui a una provincia en Cuba que se llama Cienfuegos. Empecé a estudiar en un IPS, a estudiar laboratorio clínico. Conocí a una muchacha que estudiaba no muy lejos de esa facultad. Nos casamos y contraímos un hijo. Hay un convenio entre el Frente Polisario y el gobierno cubano. Este convenio consiste en abrir becas a todos los jóvenes saharauis, a todos los niños que quieren estudiar el español en Cuba. El convenio consiste en que los niños viajan de esta edad, en su día, a Cuba a estudiar primaria, secundaria, el pre, hasta la universidad. Y una vez que terminan, vuelven a ayudar a su pueblo en los campamentos de refugiados, preparándose para volver algún día al Sahara Libre. Hemos viajado a una edad temprana, a los 11 años. Hemos pasado toda nuestra juventud, la flor de la vida, y lo hemos pasado. Y muchos de nosotros han tenido sus relaciones. Algunos de estas relaciones, el fruto, han tenido hijos. Pero, como te dije, nosotros tenemos la convicción de que una vez terminamos nuestros estudios tenemos que volver a ayudar a nuestro pueblo, los campamentos de refugiados. Y las mismas parejas también cubanas están convencidas de que Cuba no es nuestra tierra y que hemos llegado ahí para estudiar, para formarnos y para ayudar a nuestro pueblo. Y muchos han tenido hijos y han vuelto a los campamentos y por una vía o por otra han vuelto a visitar a sus hijos en Cuba y tienen contactos con ellos. 800 niños, que la mayoría de ellos han nacido en pleno desierto. Y llegan a un clima tropical que es Cuba, que es lluvia, mosquitos. Muchísimos han sufrido el primer año de los mosquitos, de la lluvia. Teníamos miedo cuando llueve bastante. Pero poco a poco, gracias también al pueblo cubano y la hospitalidad cubana, lo hemos superado, porque cuando hemos llegado nos han llevado a escuelas internados en el campo, en la Isla de la Juventud. Y entonces ahí hemos encontrado otros jóvenes saharauis que han llegado en los años finales de los 70, principios de los 80, y nos hemos integrado fácilmente gracias a los jóvenes que han estado delante de nosotros, nos han estado aconsejando cómo es la situación en Cuba, cómo tenemos que adaptarnos. La primaria y la secundaria se estudia en los campamentos en una escuela española, que hay profesores cubanos y profesores saharauis que le dan clases en español en la escuela en Smara, que se llama Simón Bolívar, y una vez que están en secundaria y van a estudiar el pre o la universidad, van a Cuba a terminar estudios de una edad mayor, la que no puede influir en su vida cotidiana. En mi caso, yo nací en el Sahara Occidental un año antes de que España abandone el Sahara Occidental, en una ciudad pequeña, muy bonita, al lado del mar, que se llama Villacineros, y he nacido hasta que España decidió abandonar el pueblo saharaui, o mejor dicho, no abandonarnos, sino entregarnos a Marruecos y a Mauritania. El Sahara era provincia 53 de España, todos los saharauis tenían documentación española, y un día a la noche España nos abandona
y entonces ahí es cuando empieza la separación. Muchísimas familias que han tenido la suerte de abandonar en coches, otros caminando, y en mi caso, con mis hermanos y mi padre, hemos abandonado Vietneros, hemos abandonado nuestra casa, nuestro bienestar, todo. Mi padre era militar español, era sargento en su día, mi madre era funcionaria, y tuvimos que abandonar todo. Y nos hemos trasladado a los campamentos de refugiados. Ahí, cuando hemos llegado, no había nada, era un desierto. Cientos de jóvenes saharauis que en el año 75 fallecieron en las primeras guerras porque todos estos chicos eran estudiantes y ninguno había empuñado un fusil en su vida. Y llegaron, de la noche a la mañana se convirtieron en soldados. Si hay que volver a la guerra y no hay otro remedio, pienso que yo soy una de las primeras que tiene que estar ahí. Y si la paz no es el camino, hay que coger las armas otra vez y ya. Cuando empieza lo que es la lucha del pueblo saharaui. Las mujeres se han encargado de levantar escuelas, hospitales, la administración y los hombres en campo de batalla. Y ahí cuando empieza lo que es la historia. Y todo ha sido, con toda la sinceridad, gracias a la voluntad de la mujer saharaui, que ha empezado trabajando en guarderías, en escuelas, hospitales, y ahí empezamos desde cero. Y hoy en día somos un Estado soberano, reconocido por más de 84 países del mundo, a nivel de educación, a nivel de sanidad, mejor de muchos países que son soberanos toda la vida. Hemos alcanzado muchísimos avances comparado con nuestro entorno, con muchos países de África, en el tema de género, el tema de la democracia, el tema de la participación de la mujer en la política, y creo que lo único que nos falta es volver al Sahara libre y ejercer nuestros derechos. Nosotros llevamos 40 años, para muchas generaciones, los que han nacido, especialmente los que han nacido en los campamentos, es mucho tiempo, están muy desesperados. Pero yo tengo 3 hermanos que se han muerto en la guerra. Muchísima gente cree que la guerra es la solución. En mi caso, creo que la guerra no es la solución. Es una opción, lo hemos utilizado y que Marruecos nos ha reconocido y gracias a la guerra ha sentado a negociar con el pueblo saharaui. La solución creo que está en manos de la comunidad internacional, está en manos de las Naciones Unidas, que lo único que tiene que buscar una solución es Naciones Unidas. Presionar a Marruecos a cumplir las propias resoluciones del Consejo de Seguridad, presionar a los países potentes, las grandes potencias, a exigir Marruecos que permite al pueblo saharaui decidir libremente, elegir su futuro. Y nosotros lo único que pedimos es que se organice un referéndum. El objetivo de sensibilizar a la comunidad internacional sobre la situación en la que está sometido el pueblo saharaui es ayudar en hacer una difusión, pero a través de otras historias, historias de amor, de separación, para hacerla llegar más fácil a la gente. Me comprometí que te iba a buscar aquí en los campamentos, te lo voy a entregar personalmente. Y aquí lo tienes.